La niña de los peines, como las calles de Cádiz. También Paco Lucía fue un importante guitarrista. Cantaores. Tío Luis, el de la Juliana, Tonás, Jerez. El de Brijano, Agaleras. El mochuelo, Peteneras, Antonio Mairena, Tonás. Hay una gran variedad de palos con diferentes ritmos. Podemos diferenciarlos en cuatro familias. Cantes sin guitarras, sordas o sonoras, ritmo ternario, fandango, verdeales y sevillanas, ritmo binario o cuaternario, binario, tangos, tiempos o rumbas. Cuaternario, se marcan todas las pulsaciones menos una. Compás libre, como las granainas, tonás y las saetas. Esto ha sido todo, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, chicos, como sabéis, estamos aquí para conmemorar, para conmemorar el Día del Flamenco, ¿vale? Entonces, mira, nosotros vamos a explicar, tampoco sin aburriros mucho, que creo que lo conseguiremos, un poquito todos los cantes desde, vamos a evolucionar un poquito desde lo más primitivo, ¿vale? Hasta lo que ahora conocéis seguramente más, que es el tango y la rumba, ¿ok? Que son los palos más festeros, digamos, y los que más os van a sonar. Entonces, como bien ha dicho vuestra compañera hace un momentito, el flamenco viene unido y mezclado por muchas culturas, ¿vale? Tampoco a ciencia cierta se sabe con exactitud si viene de los gitanos, si viene de los moros, más de los moros que de los gitanos, más de los judíos, ¿vale? Es una mezcla al final de todo esto, ¿ok? Y después de toda esta mezcla, pues nace lo que ahora conocemos como flamenco y que se sigue evolucionando, se sigue cambiando. Entonces, mira, yo ahora mismo voy a hacer un cante, uno de los primeros cantes, ¿vale? Que va sin guitarra, sin instrumento. Ahora mi compañero Julián va a hacer una entradita, pero este cante, ¿vale? Lo hacían en la fragua, los gitanos, trabajando. Mientras trabajaban, le daban forma al hierro, hacían este tipo de cante, ¿vale? Que va totalmente libre y sin instrumento. Es un cantecito, un cante para que vayáis viendo un poco la evolución de todo, de dónde viene todo. Martinete, que creo que no lo he dicho, ¿vale? De aquí viene la mirabrá, la debla, la saeta también, familia de este tipo de cante. Convéncete a la razón.
¿Vale? Este cante es un cante libre, vale, base y guitarra, lo hemos hecho hoy para que ustedes tengáis un poquito de diferencia. Se solía cantar en la fragua, como he dicho antes, sin nada, simplemente el yunque golpeando el hierro, ellos hacían el compás, ¿vale? Un compás también libre, y cantaban este tipo de cante, que como veis es un cante muy lento, muy apenado, ¿vale? Entonces esto es de lo primerito que se podía, que se empezó a cantar, se empezaba a hacer porque no había instrumentación. Y bueno, ahora para continuar vamos a hacer un poquito por soleá, que no es lo mismo pero es muy parecido, ¿ok? La soleá también es muy parecida a la bulería, que después haremos a continuación para que veáis la diferencia. El compás es el mismo que la bulería, que ya os sonará un poquito más, que lo hace mucha gente y hay muchas canciones que pueden ir por ahí que os sonarán algo. Y Ana, la bailadora, va a haceros también una pinceladita por soleá conmigo, con nuestro compañero. Deciros también que después de toda esta mezcla, después de todos estos cantes, empezar a salir a la luz, para empezar a comercializarlo, a ganar dinero con ello, se empiezan a crear en Andalucía los cafés cantantes, que se llamaban, ¿vale? Que ahí donde se juntaban los cantadores, bailadores, guitarristas, para compartir ya un poquito de... para compartir lo que se hacía, lo que se sabía hacer, para compartir con el público este tipo de cante, ¿vale? Y ya, al principio ya os digo que se llamaban café cantante y después pues ya de ahí pues venían los tablaos, como ahora se conocen, ¿vale? Como están, como hay en muchos sitios de Andalucía, aquí estaba la chata, por ejemplo, hasta hace poco en Marbella, en Málaga hay muchísimo, bueno, en Granada. Y esto desemboca, todo esto desemboca, los cafés cantantes desemboca ahora en la actualidad en los tablas, ¿ok? Entonces vamos a ir un poquito por soleá para que ustedes vean un poquito cómo era. Y aquí compañera Ana, mi compañero Chico, se van a unir a nosotros para que ya veáis cómo todos se van engrandeciendo un poco más de lo que hemos cantado antes, que era lo más básico que se podía hacer. Y vais a ver cómo todo se puede ir enriqueciendo poquito a poco con poquitas cosas. Sí, bueno, se celebra hoy 16 de noviembre el Día Internacional del Flamenco. Hemos recibido por parte de la Consejería de Educación, bueno, tanto nosotros como los centros educativos, que se celebrase este día. Es cierto que era una idea que teníamos ya de años anteriores, pero el tema del COVID, pues, en fin. Y quisimos este año empezar, pues, primero con cantantes y bailadoras de aquí, de la zona, en este caso, pues, Juanjo Alcántara, su mujer Ana, el Chico Granado.
y que fuera un concierto divulgativo, ¿no? Que los chicos jóvenes empezaran a disfrutar del flamenco conociendo un poco los palos. Y bueno, la verdad que estamos contentísimos, ¿no? Porque yo creo que los chicos están disfrutando, los chicos y las chicas están disfrutando mucho, están aprendiendo un poquito de lo que es el flamenco, están haciendo un concierto pues muy divertido, didáctico, pues explicando todo, yo creo que perfectamente, y creo que esta es una iniciativa que vamos a seguir todos los años cuando se celebre el Día Internacional del Flamenco, pues llevarlo a los colegios, llevarlo a institutos, colegios, y que disfruten los chicos y que aprendan un poco lo que es este patrimonio inmaterial de la humanidad y este arte tan universal como es el flamenco. ¿Repetirá todos los años por esta fecha? Nosotros lo que queremos, el tema del flamenco, siempre hemos querido apostar por él, pero al mismo tiempo que crease afición, ¿no? Y de hecho incluso es una cosa que habíamos hablado con la Peña Flamenca de San Pedro, que es una de las asociaciones más antiguas de San Pedro y que tiene una actividad muy potente, y es llevar el flamenco a los colegios, un poco como estamos haciendo hoy, un cantador, un guitarrista, y que les explicase los palos, etcétera. Desgraciadamente el tema del COVID paró un poco toda esa iniciativa que teníamos, pero yo creo que vamos a llevarla a cabo, y sobre todo, bueno, cuando sea el Día Internacional del Flamenco, colaborar con los centros educativos. Este año ha sido un poco una experiencia solamente con este instituto, pero yo creo que nos vamos a volcar para que se lleve esta actividad a otros centros. Bueno, yo lo he dicho antes, para mí es un arte universal, efectivamente, es andaluz, pero igual también gitano te puede decir que es un arte gitano, ¿no? Porque es decir, yo he vivido fuera y yo he visto que han puesto alguna canción de flamenco y te la han bailado en París como te la han bailado en Copenhague. Es decir, algo tendrá esta música, este cante, que cualquiera se siente concernido, cualquiera se mueve, cualquiera, en fin, le da algo interiormente. Por lo tanto, evidentemente no tenemos el sentido orgulloso de que el flamenco, su origen está aquí, ¿no? Pero como nosotros somos excluyentes, pues consideramos que es un arte universal y que todo el mundo lo puede disfrutar, y cada vez, bueno, nos damos más cuenta de lo bien que se vende pues, en todos los sitios, ¿no? Y cómo viene gente aquí a aprender y a disfrutar del flamenco. Buenos días, soy Carmen González, soy la jefa de estudio de la sección de la Azucarera aquí en San Pedro. Y bueno, pues hoy hemos organizado una actividad relacionada con el Día del Flamenco. Mi compañera Ana, la profesora de música, y el orientador Victoriano, pues nos han echado una mano, o más bien prácticamente pues han sido ellos los artífices de toda esta organización. Estamos contentos porque al final hemos logrado que viniera un cantador de flamenco con su guitarrista, y bueno, todo esto es muy positivo para los chicos, ¿no? Para el alumnado de la Azucarera, y bueno, y están encantados de que estén aquí. ¿Los alumnos son alumnos desde 12 a 14 años, son de primero y segundo de la ESO. Ahora mismo solo recibimos alumnos de primero y segundo. ¿Qué es para ti el flamenco? Para mí el flamenco es arte, eso es lo primero, es arte, cultura y tradición, y tenemos que seguir con esa tradición y que los chavales pues conozcan nuestra tradición, y más recibimos alumnado de extranjero, ¿no?, a diario. Entonces, bueno, es muy importante que conozcan esta parte también de nuestra cultura. ¿Cuál es vuestra opinión con respecto a que se introduzca el flamenco como troncal en las asignaturas o como estudio en los institutos? Pues eso sería... ¿Prácticamente está hecho? Sí, prácticamente sí. Está hecho. Se hace todo lo posible por introducirlo. Es muy importante difundir el flamenco y la cultura aquí en la tierra nuestra, en Andalucía. Se ha creado también una cátedra de flamencología, que también es muy importante. Entonces, que los adolescentes y la gente joven que conozcan la cultura y que se enganchen al flamenco, que es muy importante. Y el agradecimiento al Ayuntamiento de San Pedro de Alcántara por habernos enviado este magnífico grupo de flamenco. Y muchas gracias, la verdad, muchas gracias. Pues para mí el flamenco pues es lo que acaba de decir Carmen, es arte puro, expresión de sentimientos y la cultura de la tierra.